Impresionante, como siempre, como voy por acá, como siempre, miren el aplauso a ese público. Muy bien, muy bien. Señor Elmer Prank, con la devolución. Bueno, desde el norte del país ha venido esta linda voz y este amigo músico, con buena onda, con buena calidad interpretativa. ¿Con mucho calor? Con mucho calor también, con una pinta impresionante, siempre se han venido muy bien. Sí, bien luqueados. Bien luqueados. No, en cuanto a la parte interpretativa, muy bien, bien afinado y nos encantó el caudal de voz. O sea, afirmás muy bien el diafragma y esa voz sale con potencia, ¿verdad? No, no son de ese tipo de voces que cantan para adentro. Siempre insistimos que la voz hay que sacarla. Y lo hicieron bien, muy bien. Un clásico de los Beatles, trae muchos recuerdos, a pesar de que yo soy de la década del 90. Sí, sí, no, está bien. Yo también, yo soy de los 90 y me tengo recuerdos. Ah, bueno, se me habrá caído alguna sota, pero... No, espectacular, espectacular. La verdad que muy, muy linda actuación. Felicitaciones. Bueno, muy disfrutable. Como así lo hizo el jurado, lo ha hecho el público y todo. O sea, de verdad, gracias por estar con nosotros y veremos al final qué es lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y realmente agradecer porque a la producción y todo, porque realmente es increíble. Y todo lo que esto nos ha abierto muchas puertas y bueno, agradecer. Ha generado cosas lindas y positivas. Sí. Muy bien, fuerte ese aplauso. Muy bien, mis amigos. Vienen las secretarias. Es impresionante todo la, ¿no? Pasaron por Rosa Negra, después fueron a María Victoria. Pasaron por todas las tiendas. Bueno, y ustedes dos, cuando quieran, pásense por acá nomás, desfilen, que no hay problema, pasan por acá. Bueno, señoras y señores, sigue el Cantando por Cantar y sigue ahora otro dúo. ¡Buah! Son conocidos, Aparte de esto que son conocidos a nivel de la Intendencia, le mando un abrazo grande a la gente de acá, de Iluminación, del teatro que nos ha apoyado. Es el dúo de... ¡Mirá la barra! Que se juegan de locatarios. Miguel y José Luis, ¿a qué están? Oh. Hoy juegan de locales. Juegan de locales hoy. Te digo, buenas noches. Mirá, dije Miguel y José Luis, dije, mirá. Vengan más acá. Ah, y el maestro también los va a acompañar. Bien. Oye, lo contrataron. Amigo Jorge Ferreira, lo contrataron para toda la noche, Hoy te haces, hoy, Jorge, hoy se está haciendo unos buenos mangos, ¿no? Está de buena plata. De buena plata, está bien. Bueno, vamos a ver porque nos han sorprendido con canciones populares, caso de Víctor Heredia. Bueno, nos han traído canciones de canto popular muy lindas. En esta oportunidad, ¿por qué rumbo vamos? ¿O seguimos en el rumbo de la música popular? Vamos a cantar Solo le pido a Dios, de Luciano Pereyra. ¡Qué linda canción! La versión de Luciano Pereyra, porque originalmente es de León Gieco. Esa canción fue realizada por León Gieco, si no me equivoco, señor jurado, usted que tiene toda la vasta experiencia. León Gieco es realmente el intérprete de esta canción, que luego se hiciera aún más famosa cuando Luciano Pereyra la cantara frente al Papa, Juan Pablo II, poco antes de su fallecimiento. De ahí en más, la canción se hizo muy popular, se hizo muy conocida y es una letra hermosísima, es una letra que es para pensarla, para escucharla y se revive a cada instante, cada vez que decimos solo le pido a Dios, por ejemplo, que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y que pisa fuerte. Algo para los tiempos que estamos viviendo quizás tan significativo y tan a tener en cuenta. ¿Están prontos? Pronto, sí. Quería primero agradecer... Sí, señor.
a todos los que nos ayudaron, a la familia de José Luis, a mi familia, a los compañeros de trabajo del departamento de tránsito que nos dieron una mano bárbara también para venir y nos bancaron los horarios y todos. Cerraron las calles para que pudieran llegar hasta acá. Y a Emiliano Vidal también, que nos dio una mano fuertísima también, como siempre. Bueno, ¿tan pronto? Pronto. Pronto. ¿Listo? Y ya, solo le pido a Dios, encantando por cantar. Amigos que están peleando por llegar a las buenas. ¿Sabés que yo en mi época cuando era más jovencito, en un momento en el departamento de San José se hizo un certamen de cantantes y era una especie de lugar como el Parque Arriague, abierto así, ¿no? Me imagino que ustedes cuando dijeron el tema, me imagino, y ustedes digan, no, Charlie, está re equivocado. Pero ustedes cuando dijeron este tema dijeron, ¿sabés qué bueno va a sonar cuando estemos en el Parque Arroyo con 1000 y pico personas? ¿A que sí? ¿Es así o no? Obvio, sí. Porque es una canción tan popular, es una canción tan contagiosa, una canción que llega acá, tan lindo, que está muy bueno, de verdad. No es el Parque Arriague, el tiempo no nos ayudó, porque esto era una final en el Parque Arriague, pero estamos en este lugar emblemático de la cultura nacional, y así que igual sonó con la misma intensidad y lo hicieron muy bien. Veamos qué dice nuestro jurado aquí de Evolución de Karina Olivera. Buenas noches, Miguel y José Luis. Buenas noches. Bueno, se nota que trabajaron mucho en base a las devoluciones que le hemos hecho a través de este certamen. Bueno, muy bueno la interpretación, la voz con mucha fuerza, y bueno, el tema que eligieron realmente muy lindo, ya que en esta época justo
tanto un tema que significa, tiene tantas significaciones. Bueno, felicitarlos y sigan adelante. Muchas gracias. Gracias es, a todos. Es empresaria, es jurado y luchadora libre con la hija, ¿ves? Bueno, tiene que luchar con la hija. Está bien, mi amor. Ah, está bien. Ellas dan sus opiniones. Dice que cantaron un oh, muy bien. Fuerte el aplauso para mis amigos, muy bien. Bien. Ustedes tienen que entender de que si ellos llegaron hasta acá, hasta el final, no es solamente por su talento, sino también porque han prometido no ponernos multas. Ni a mí, ni a Karina, ni a Elmer, ni a Nedio, no nos van a poner multas. Gracias a los amigos de Dirección de Tránsito. Muchas gracias. Un día se lo van a creer esto, no, pero es una broma que hacemos siempre. A mí me multan igual. Señoras y señores, es una chica, es la versión, digamos, ¿cómo te puedo decir? A ver, es la versión de... de Thalía, pero salteña. Aquí está con nosotros Catherine Sass. ¡Hola, Catherine! Está bien. Hola, hola. Hola, ¿cómo andás? ¿No sabés por qué dije eso de... ¿De Thalía? Sí. No. Por la altura, son igualitas, ¿no? Wow. ¿Sabés? Sí, sí. Sí. No le aparte se sacó una costilla. ¿Y vos te dijeron que te operaste, te sacaste una costilla? No, viste que las cosas, el Facebook miente, sí, el Facebook, no. Una cosa. Bueno, te trajo hinchada, Catherine. Traje hinchada. ¿Qué va a cantar, Catherine? Me muero por besarte y se la quiero dedicar a mi novio que lo amo y que el 20 cumplimos 4 años. Muy bien. ¿Y está por ahí el novio? No sé dónde está. ¿Dónde no está veo. El novio? Gritá, novio. Es mía. Allá arriba está. Es mía, es mía. ¿Dónde está Catherine? El novio. Allá arriba, muy bien, flaco, bien. Va para vos, solo quiero besarte. Te dice, canta, Catherine Sass. ¡Vamos, maestro! Besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela. Los minutos y horas, muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta, pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay, cómo me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Todavía sigue, bueno, vamos. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte, el mundo se equivoca, que se equivoca.
¿Ahora sí? Ahora sí. Está bien, la gente se equivoca. Que se equivoca, que se equivoca. Que yo dije, dijo gracias. Muy bien, mirá la hinchada, la barra, la barra. Qué barro. ¿De qué barrio es usted? Entre Malvasio y mi tío. Ah, está bien. Tu sobrino viene a ser. Malvasio y mi tío. Bueno, muy bien, vamos con la devolución de jurado. Ya está pronto, presto, el señor Nedio Cabaneiro. Buenas noches, Catherine. Buenas noches. Me perdí y sigo lamentándome tu primera actuación. Cuando apareciste para la segunda actuación, hice la devolución yo y manifesté sorpresa. Mis compañeros me pusieron al día, de apuro. Sí, esto anda bien. Ha sido parejo, creo que siempre clasificó por decisión del jurado. Sí. Excelente voz, una contralto neta. Y ha elegido muy bien los temas que le quedan perfectos para esa voz. Ha manejado muy bien la respiración, la afinación, hasta el escenario, incluso para despachar a cierto intruso inoportuno. Lo hice por mí, ¿no? Con esa personalidad yo creo que debe haber alguien que está pagando consecuencias a diario. No quiero decir quién. Muy bien, Catherine. Felicitaciones. Muchas gracias. Espectacular lo de Catherine. Y ahora vamos a la última participante. Se va con mi amiga Anto. Pueden retirarse nomás. Gracias. Vamos con la última participante. Señoras y señores, ustedes deben saber que la ansiedad está colmando poco a poco no solamente al animador y conductor de este programa, sino a cada uno de los participantes. Ya llegamos a la última participante. Fuerte ese aplauso para mi amiga Ferreira. Fuerte el aplauso para recibirla. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Ya? ¡Eli! Muy bien. ¿Cómo andamos, Eli? Muy bien. Bueno, que recién otro aplauso merece porque acaba de ser nombrada profesora. Profesora de danza. Sí, de danza jazz. De danza jazz. Hoy, hace 2 horas que se recibió. Viene de Concordia de haber dado el examen final. No, a ir a buscar mi diploma. Ah, fuiste a buscar tu diploma. Sí. Bueno, está, pero ahí fue con el momento que te enteraste que ya eras profesora, que ya estás totalmente... Bueno, vayan anotando para sus hijos, ¿no? Porque va a haber próxima academia. Sí, obvio. Los invito a los niños. Está bien, para que empiecen a ya aprender, claro, con la profesora Eri Ferreira. Bueno, mi amor, ¿qué nos va a cantar? Inmortal del Alfa de Bango. ¿Inmortal? Inmortal. ¿Inmortal? Sí, ¿de quién, mi amor? De la oreja de Van Gogh. Ah, de la oreja de Van Gogh. No, no escuché bien. Ya a esta altura estoy quedando sordo. Sí, ya. Vamos, señoras y señores, a recibirla con este aplauso. Canta Eli Ferreira. Vamos, maestro. Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos. Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Y bajo la cama, cama arrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis brisos el ritmo del tango que siempre bailaba. Ya tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después de ti entendí que ya no somos amigos, que corrido fue el amor y que el largo el olvido. Seré tu luz, seré mi estás, una parola que se enciende al pasar, cualquier mariposa, la estrella al volar, que viene sola y bien solita se va. Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal, porque yo soy tu destino. Tengo aquí bajo mi almohada tu fotografía frente a Santa Clara. Dice más que mil palabras y yo le contesto que también me
tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte. Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos, que corto fue el amor y que largo el olvido. Cualquier mariposa, la estrella al volar, que viene sola y bien solita se va. Seré el sabor, un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal, seré ese lunar que adorna tu piel, una paloma cerca de donde estés, un golpe de suerte del café de las tres, alguna mirada que te haga. Seré la luz que avise el tren, un presentimiento de que todo irá bien. Seré inmortal, oh, oh. Seré inmortal, oh, oh, oh. Seré inmortal, porque yo soy tu destino. Muy gracias. Bueno, fuertes aplausos para Eli Ferreira. Muy bien, Eli, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vemos que las chicas de Danzarte te acompañaron y también las hijas de Karina también bailaron. Es increíble. Esto genera arte. ¿Te das cuenta? No solamente venden auto las chicas y ropa, sino también que son bailarinas. No se avergüence, mamá. Muy bien. Daniela, repito. ¿Qué tal, Eliana? Hola, hola. 17 años, ¿verdad? 16. Ay, más chiquita de lo que manejábamos acá. Un poquito. Increíble, realmente. Muy bien, Eliana. Muy buen manejo del escenario. Aparte, es un tema de La Abeja de Van Gogh, que no lo imitaste en ningún momento, que es, viste que la oreja una vez tiende, ¿no? A hacer esos fraseos que ella tiene, que es una voz muy particular. Pero no, en tu caso no, Eliana, ¿eh? Muy bien expresado, muy bien dramatizado también. Se nota tu parte artística en cuanto al baile. Muchas gracias. Sí, se notó, como no. Y bueno, lo hiciste bien, lo interpretaste bien, lo afinaste bien. En realidad, para destacar todo y felicitarte, porque aparte sos muy chica y realmente tenés muchísimo para crecer y para dar, y todo en forma positiva. Realmente, muchísimas felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Eli. Impresionante, profesora, cantante. Todo. Vamos a ver qué pasa ahora en la final. Porque ahora, señoras y señores, vamos a ir a una pausa. Y luego de la pausa televisiva, aquí tendremos a las autoridades, a la gente de sponsorización, entregando los premios. Y sabremos al fin quién es el ganador del Cantando por Cantar 2012. Pausa y ya volvemos. Nueva Ford Ranger. Doble cabina, 2.5, nafta, XLT, 4x2, climatizador automático Bizona, bloqueo central de puertas, airbag, frenos ABS, llantas de aleación. Conózcala en nuestro concesionario Ford a un precio excelente. En Wilson Olivera Automóviles, Barbieri y Osimani. Desde Montevideo, usted embarca todo tipo de mercadería por Nasazzi 900 y llega a Salto a las 7 de la mañana.
reparto diario de encomienda. Transportes Berro. Transporta su carga con rapidez y seguridad dentro del país y todo el Mercosur. Ruta 3, kilómetro 494, teléfonos 33915 y 29650. Microtec te ofrece un seguro tecnológico mensual. Por solo 250 pesos, te enviamos todos los meses un técnico a tu casa y te damos la solución a los problemas con computadoras, impresoras, módems y demás. Es la oportunidad para que tu hogar disfrute de todas las ventajas que te da la tecnología sin preguntarte por su reparación. Microtec, soluciones todos los días. Uruguay y Blandengues, teléfonos 473-40020 y 473-30227. Hay un lugar donde los sonidos crean música y los colores llenan los espacios. Disfruta del mejor sonido. Viví la música. Vice Electrónica. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca La Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca La Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. Rentacar Daimán, empresa líder en alquiler de autos, camionetas y camiones cero kilómetro, desde 890 pesos IVA incluido por día. Servicio de entrega a domicilio gratis. Te esperamos en Amorín 368, teléfono 473-40863, celular 099-73-1188. Los 365 días del año. De 8 a 22. Rentacar Daimán. 18 años junto a nuestros clientes. Elmer Aprant. Servicio oficial Toyota y Suzuki. Línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza. Y el sistema de inyección diésel NAFTA. Líderes a nivel país con sistema computarizado. Un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260. Teléfonos 473-34-151 y 473-42-761. Supermercado Sol del Oeste, tu supermercado. Calidad, variedad y los mejores precios con la atención que solo tu super te puede ofrecer. Abrimos de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Sol del Oeste, San Martín 425, teléfono 473-31940. Sol del Oeste, donde comprar es ahorrar. Teléfono 473-31940. Francisco Aragón SRL cuenta con toda la maquinaria para movimientos de suelos. Mini retroexcavadora para trabajos en obras civiles, zanjado para riego y cimiento. Motoniveladora. Retroexcavadora y nuestra flota de camiones. Francisco Aragón SRL. Visítenos en Agraciada 1371. Teléfono 4733-3065.
lo invitamos a descubrir un mundo nuevo. Estamos escribiendo otro capítulo en la historia de Salto. Nueva Alaska. Ahora podés tener todo lo que siempre quisiste en un solo lugar. Todo en vestimenta formal e informal para hombres, damas y niños. Electrodomésticos, muebles de oficina, mantenimiento de jardín, amoblamiento para el hogar, juguetes y juegos para niños, todo en telas, el mejor precio y la mejor atención en el lugar más tradicional de la ciudad. Nueva Alaska, Uruguay 813. Maná te presenta su línea de bebidas. Agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y dos litros. Refrescos Maná en presentación de dos litros. Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 473-24910. Estamos al aire, señoras y señores, estamos ya en la final. Estamos en la final, dije, y el aplauso, vamos con fuerza. Acá la reventamos. Acá la vamos a... ya está. El último esfuerzo, el último esfuerzo. Son 18 participantes. Uno, dos, conmigo, conmigo. Uno, dos, conmigo, conmigo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y vos, 19. Conté uno de más. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Vengan las secretarias, vengan, no sean tímidas. Fuerte el aplauso para mi secretaria, señoras y señores, estamos en la final. Gracias por haber estado todo este ciclo aún peleándose con los novios por mi culpa. Gracias, mentira, ojalá se peleen. Venga, Daniela, repito, fuerte el aplauso para Daniela, que me va a hacer de co-conductora. Es muy, a ver, es complicado organizarnos, es complicado tener en cuenta cada detalle. Por ahí, y no me quiero atajar, porque este momento se definió muchas cosas. Aquí el jurado definió muchas cosas a último momento en lo que duró la tanda. Así que vamos a ir de a poco, respirando hondo y viendo qué es lo más justo. Empezar a premiar. Tiemblo como que si fuera yo. Qué histeria que tengo. Bueno, gente, la idea es... todos se llevan un premio, ¿sí? Así que los 18 participantes tienen un premio, que es lo importante. Nadie va para la casa con las manos vacías, ¿sí? Te quité el micrófono. Me hice dueña del micrófono. Entonces, esta decisión que la vas a leer ahora, Charles, te la doy a ti, la toma la producción, ¿sí? En cuanto a este tipo de premio, la toma la producción. Luego viene la decisión del jurado, ¿sí? Vamos a empezar por esto, que fue la producción, y luego vamos a lo más importante, ¿no? Damos revelación, luego la votación del público y por último el primer premio, que son $500, la votación del público, la tablet, ¿sí? Que Microtec gentilmente la cedió, y revelación $300, gentileza de Elmer Plan, de la empresa de él, ¿sí? Ay, anda todo, anda. Pero muchas gracias. Estoy como que, a pesar de que me borraste el Facebook, te estoy queriendo. Bueno, atención, señoras y señores, vamos a empezar por Belén Wilman, que se lleva una estadía en Termas del Arapay de gentileza de la Intendencia de Salto, entrega al señor Mario Cruyff. Allí está Belén. El voucher lo tiene Elmer, el voucher. Muy bien, le van a dar... Vieron que se los vamos organizando así. Muy bien. Vamos a pedirle a los cantantes que se acerquen mejor. Una estadía. Venga por acá. Fuerte el aplauso para Belén Wellman. Estadía en Termas del Arapey. Muy bien. Muy bien. Vamos. Gracias, Mario. Eliana Zagaría Báez también hace entrega a Mario Cruyff de una estadía en Termas del Arapey, Intendencia de Salto. ¡Bien! Sí, hace entrega, señor. Muy bien. Mario Cruyff. Sofía Malvasio. Bueno, yo pensé que había que... Sofía Malvasio. Sofía, venga, mi amor. Se lleva también una orden de compra de productos Fénix. Gentileza de Venturini. Yo me corro para allá mejor. Yo me corro para allá. Y ahí organizan la entrega. Productos Fénix. Le hace entrega muy bien el Merprán. Fuerte el aplauso. Gentileza de Fénix.
amor, dame el sobre blanco que Elmer se equivocó y te lo dio también. Te están dando demasiados regalos. Yo les dije que iba a ser complicado esta parte, ¿eh? Nosotros nos atajamos. Dice que si ataja pierde un punto, pero bueno. No, pero vale la salvedad. Mucho nervio, sí, exacto. Bueno, vamos con Cristian Yaques, gentileza de Tienda Alaska, una orden por un equipo de audio de empresa de la Nueva Alaska. Muy bien, Yaques. Un equipo de audio. Ya viene. Vos no te pongas nervioso, sí, que yo estoy histérica. Elmer, ¿dale? Elmer Prat, tranquilicen a Daniela, por favor. Vamos con Sofía Grassi. Entrega a Nicky Volpi una estadía en Termas del Arapey. Gentileza de la Intendencia de Salto. Gracias, Nicky, por venir. Para la foto. Muy bien, para la foto. Espectacular. Fernanda Sobeski, una orden de compra valor 3.000 pesos en el Revoltejo. Gracias, Revoltejo. Hace entrega Daniela, repito. Me toca a mí. Muy bien, la foto. Bueno, llega tarde, pero llega el fotógrafo. Muy bien, Mundo Fotos con nosotros también. Se viene Katherine Sass. Se lleva un tratamiento integral bucal en la clínica Dr. Marcelo García de Rosa. Muy bien, Katherine. Es un tratamiento bucal integral, ¿eh? Para hacerse todo el tratamiento y seguir sonriendo bien y dándole buenos besos a su novio. Muy bien. Es importante, ¿eh? Es importante que la chica tenga la boca bien sana. Muy bien. Vamos ahora con Eliana Ferreira, más conocida como Eli. Un premio de $100 en efectivo de Ferretería La Esquina. Muy bien, Eli. Ahí se la va a hacer entrega. Es un vale, es un vale. Los 100, es un vale, sí. Es un vale, Eliana, sí. Ahí está. Los $100 están en la ferretería, en la esquina. Muy bien, fuerte el aplauso también para Eli. La foto, Elmer. La foto, Elmer, faltó una foto, pero... Vamos que la televisión nos corre, ¿eh? Vamos con... Usted me cuenta el tiempo, por favor, Pablo. Vamos con Evelyn Sattler. Una orden de compra, gentileza de 47 Street, valor 2.000 pesos. Gracias, 47 Street. Hace entrega Karina Olivera de esta orden de compra para Evelyn Sattler. El señor Valentín Silveira recibe un premio en efectivo del Minigrid al reloj por valor de $150. Bien, vale. Bien, $150, ya se entrega a Cavallo, que es productor también de este programa. Gracias, Cavallo, que hizo entrega de estos $150 para Valentín Silveira. Hacemos pasar a Silvia de los Santos, que se lleva un alojamiento para dos personas en Hotel del Pasaje, Apart Hotel Termas del Daimar. ¡Qué tupo, Silvia! ¿Viste qué bueno? ¡Qué Silvia bueno! De los Santos se lleva una estadía en el hotel. La foto, Víctor, están esperando. Del Pasaje, Apart Hotel Termas del Daimar. Entiendan, todo el mundo sabe entender esta informalidad que se da por la gran cantidad de participantes y la gran cantidad de premios, ¿eh? El señor Ariel Martínez se lleva una orden de compra de productos Fénix. Señor Ariel Martínez. Que tiene parte de su alumnado acá también, que lo vino a ver hoy, ¿eh? Mirá, ¿sí? Muy bien. ¿Dónde están los alumnos? Por allá. Leonela está al menos, que es alumna, allá. Muy ¿sí? bien. Está presente. Muy bien. Ariel Martínez, que me enseñó también a mí. Ahora no recuerdo. Epistemología. Qué... Epistemología. Esa epistemología. Era la palabra. Muy bien, epistemología. El señor, perdón, la señora Nair de Arroza se lleva una plaqueta de la Junta Departamental de Salto. Es un reconocimiento a su, presencia en este programa, a su trayectoria, a su estilo, su manera de desenvolvimiento y de verse frente a las cámaras. Es un reconocimiento especial que hace la Intendencia de Salto. Para Nair de Arroza... Una plaqueta de la Junta Departamental de Salto. Muy bien, fuerte ese aplauso para Nair. Gracias, Nair. El señor Sergio Nicola se gana un servicio de catering para 20 personas de Buruchoa. ¡Eh, Nicola! En la boda, capaz viene la boda, ¿no, Sergio? No sé, pero vamos a pasar una buena noche buena.
¿Qué Nochebuena va a pasar Nicola con la familia? Un servicio de fiesta para 20 personas de Buruchoa. Sara Fernández se lleva. Sara, ¿dónde está Sara? Adelante, Sara. Sara Fernández se lleva una orden de compra en María Victoria por valor de 2.000 pesos. Muy bien. Son todos los premios solo por estar en la final. Atención. El dúo de Amalia y Juan Manuel, los chicos de Bella Unión, se llevan un premio de $100 en efectivo de Ferretería La Esquina. Pasen a buscarlo, chicos. Pasen, pasen. Vienen bien estos $100. Gentileza de Ferretería La Esquina. Es un vale, un voucher que, bueno, tendrán que molestarse ir a cobrarlo a Ferretería La Esquina. Pero vale la pena, señoras y señores. Ahí le va a hacer entrega. Un poco, este... Hubo un accidente acá arriba, exacto. Varios en la noche hubo. Sí, exacto. Pero bueno, hemos salido airosos hasta el momento, con el voucher, la foto, Elmer, con los chicos de Bella Unión. Fuerte ese aplauso, que se llevan $100 de Barraca y Ferretería a la Esquina. El dúo de Miguel y José Luis se llevan un servicio de catering para 20 personas de Uruguay. Mirá los vagos cómo festejan. ¿Cuánto vamos a comer? Dicen los vagos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Van a tener que repartir, repartir, repartir. Y por último, si no me equivoco, sí, por último. ¿Me entendés? Sí. Sí, se entiende. Valeria Araujo se lleva un premio de $100 en efectivo de Barretería a la Esquina. ¡Bien, vale! Hoy Vale, que ha tenido que sobrellevar algunos temas emocionales, pero igual la tenemos acá. Y lo